bajo, ¿vieron el mismo bajo que hicimos? Creo que tendríamos que... Somos el elenco de títeres de la Fundación Cultural Patagonia. Funcionamos acá en este taller donde hacemos ensayos de las obras que vamos armando y visitamos las escuelas, sobre todo las más alejadas hacia el interior de la provincia, y también las escuelas rurales y las escuelas de acá, del Centro de General Roca. También este año sumamos una nueva actividad que fue la Escuela de Títeres, que es un proyecto de extensión que estamos haciendo en el marco del IUPA. Donde estamos dando clases, es una formación integral de títeres que cuenta con el área de actuación, de manipulación, de construcción, de historia del títere y de expresión corporal. Era una pieza individual que estaba forrada en tela y finalmente lo que hice fue aplicarla sobre la cabeza cuando ya estaba forrada. Si imaginamos que vamos a hacer un perro, empezamos a pensar, bueno, la cabeza está lista, todo lo demás se pega. Estamos divididos en cuatro áreas, una que es la corporal, que está a cargo de Daniela Petamar, de actuación a cargo de Tatiana Canale, manipulación a cargo mío, escena de batalla, y la construcción a cargo de Darío Di Meglio. Estamos trabajando semanalmente con las diferentes áreas, como profundizando, y tenemos como objetivo llegar a un producto, algo, a una muestra final. Esta, ahora la pisamos. Y ensayen qué pasaría con esto. Si es aún siendo cartón, siendo un corte recto así. Fundamentalmente la idea es asistir a las escuelas más alejadas, línea sur, escuelas rurales, llevando de manera regular y sistemática nuestros productos, que también son presentados aquí en el ámbito de la Fundación Cultural Patagonia. Las escuelas deben solicitarlo a través de Secretaría de la Fundación, y bueno, el complemento de este taller, de esta escuela, tiene que ver con el requerimiento de muchos docentes de tener una herramienta que les permita desarrollar mejor su labor y su creatividad en relación a todo lo que tiene que ver con la expresión. Chicos, esto es suave, y 10 minutos. Esto no, esto es evento de contacto. Quiero invitar a los docentes de las escuelas que muchas veces cuando estamos haciendo función nos preguntan y cómo hacen y cómo construyen, y esta es una buena oportunidad para que se sumen al trabajo y lo puedan utilizar en las escuelas. No hace falta ser estudiante ni ser parte del IUPA para venir al taller. Es una cuota súper accesible y la invitación queda hecha. Siempre estamos recibiendo gente nueva y nos encanta que se sumen.
estamos aquí en el IUPA presentando los exámenes de quinto año del taller 3 de pintura y de dibujo 5. Estos dos talleres están a mi cargo, se presentan los alumnos. Lo interesante es que a manera de muestra, es decir, todos los trabajos están colgados en las galerías y pasillos del instituto y las muestras se pueden visitar y van a poder apreciar tanto en dibujo como en pintura de quinto año distintas expresiones que tienen que ver con la figura humana, con los mundos oníricos, también animales y obras abstractas también. Así que el panorama digamos técnico y expresivo es muy amplio. Y eso, digamos, que habla muy bien de nuestros alumnos que han cursado estas materias y que ahora rinden en el turno de julio. Digo que habla muy bien de ellos esa variedad, porque es justamente lo que nosotros como profesores deseamos, ¿no? Que no se parezcan unos a los otros, sino que cada uno tenga su propio lenguaje. Acá tienen algo para colgar, algo. Sí.